Aires, está el local que va a tener partido contra Independiente. Ya jugaron dos categorías. Estamos en el gimnasio Luis Scola. Este gimnasio lleva justamente ese nombre porque hace más de 30 años jugaba en las categorías pre-mini acá en este club. El emblema de este equipo, Luis Scola. Y de hecho andaba por acá, recién ahora se tuvo que ir a la escuelita, Adrián Amasino, que fue uno de los primeros entrenadores de Luis Scola. Pero si te parece, charlamos con los chicos que acaban de jugar recién, con el entrenador. Acá está Patricio, que es el entrenador de la categoría de hasta 12 años. De mini. Recién, ahí están los chicos que mini acaban Vázquez. De ganar un gran partido. Bueno, Patricio, ¿cómo te va? Felicitaciones primero por el partido. A esta edad de los chicos, tan chiquitos, nosotros vinimos acá porque acá hace mucho tiempo jugó Luis Scola. ¿Qué se busca en un grupo y sobre todo en cada chico en particular? No, en particular, la formación de un grupo, de un equipo, que los chicos adquieran el fundamento propio del deporte para después, en un futuro, poder nutrir la primera división del club con los chicos nuestros nacidos de acá del club. A esta edad, cuando son tan chicos, que tienen tanta diferencia física, por ejemplo, ¿se selecciona por el físico o se buscan condiciones y se espera que el nene desarrolle? No, nosotros buscamos más que nada, antes que calidad, quizá cantidad. Obviamente que si viene un nene con un biotipo, con proyección de altura, se lo toma en cuenta. Pero no, en particular nosotros no buscamos eso. Si cae, mejor, pero... Tienen además la obligación de que jueguen todos los nenes del equipo. Sí, ya por reglamento nos obliga a la federación a jugar mínimo un cuarto de todos los chicos que firman en la planilla. Bueno, recién veíamos que vos jugaste el primer cuarto con un grupo, el segundo con otro. Sí, que también la rotación de los cuartos te obligan a máximo dos cuartos por chico, mínimo uno. Cosa de que todos puedan jugar una cantidad de tiempo equitativo para todos. Uno, desde la tribuna, ¿no? Vio que había nenes que realmente tenían muy buen manejo de la pelota. ¿Vos te imaginás que alguno de estos chicos el día de mañana puede vestir la camiseta de la selección? Ojalá, sería un orgullo grande. La verdad sería un orgullo grande, pero bueno, nada. La idea principal es que se diviertan en esta etapa. Y que aprendan. Y que aprendan, exactamente. Gracias, Patricio. Bueno, les cuento, está empezando el partido. Ahora vamos a charlar con los chicos. Ustedes jugaron recién, son de la categoría que jugó recién. ¿Cómo es tu nombre? David. Bueno, David, te felicito, vos jugaste muy bien. Gracias. ¿Lo vieron a Scola? Sí, lo vimos a Scola. Es de acá de Scola. Claro, es de acá del club. El gimnasio se llama Scola. ¿Le quieren dejar algún mensaje para mañana? No. Pegate una volcada y delicada, si va. ¿Qué le querés decir a Luisa? Que ojalá terminemos como él y que... Sí, o sea... Una estrella. Terminamos bien y, bueno, una estrella, ¿no? Como todos sigamos con el básquet, con nuestras vidas. ¿Cuánto hace que jugás vos acá? Desde... 7 años. Cuatro. ¿Y tu idea que es tratar de llegar a primera? Sí, seguir hasta que tenga mucho y no lo deje. Me gusta el básquet. Están también... Vos sos de la categoría anterior, ¿no? Pre-mini. ¿Tienen ustedes? Yo tengo 10, algunos tienen 9. Ese es pre-mini. Claro. Esa es la edad que tenía Luisa cuando empezó a jugar acá. Claro, es verdad. ¿Se imaginan, digamos, se inspiran en él cuando ven los partidos? Ahora no sé, imagino que el de ayer habrán estado en el colegio, pero mañana lo van a ver. Claro, es verdad. ¿Se juntan acá a ver el partido mañana? No, yo ayer falté al colegio para verlo, pero... Y sí, es Scola. ¿La senio sabe que faltaste para verlo? Y obvio. Bueno, pero saben que ustedes, digamos, tienen mucha pasión por este juego. Claro, sí, obvio. Sí. ¿Qué otro mensaje le quieren dar? No solamente a Scola, sino también a los demás muchachos de la selección. Que gracias. Sí, que sí. Volcada. Suerte. Son todos fanáticos de las volcadas. Claro, sí. Sí, obvio. Aguante las volcadas. A veces ni de nuevo. A veces en el playón voy y la vuelco y me siento como Scola. Claro, qué hermoso. Es verdad que dicen que los árbitros se enojaban con Scola cuando la volcaba. Sí, yo a veces. Tipo, medía 1,90 m cuando tenía 3, es imposible meter un tapón él. Es como... Lo notaban como una falta de respeto a los demás chicos. Como que Curry tira un triple a los 2 años. Tipo. Te cuento, gracias chicos, Diego, que mientras tanto ya se está dando a espaldas nuestras, ahí gira Johnny, uno de los, de los partidos de la categoría. Vos fijate, el 35, sí, por ejemplo. Eso es categoría... Estos son chicos de menos de 13. Son, en realidad son 13 años. Esa es la U13, José, claro. Que son, se les llama preinfantiles, por lo general juegan en aro ya más grande, en el aro de 305.
Los chicos que vos entrevistaste recién, claro, juegan todos en aro de 2.50. El aro se baja. Pero el 35 sistema que dice José es alto, mirá. ¿Cómo? Sí, claro que 35. Sí. Claro que es alto. Claro que más sí. Más alto. Encontrás así en la categoría de U12 también, ¿eh? Pero mirá cómo enfrentan el aro de primera división, el de 305, sin ningún tipo de pudor, ¿eh? Van con todo al frente, miralos, ahí está. Claro. ¿Eh? Bueno. Fíjate, este nene que tiene la pelota ahora, el 75, jugó también la categoría anterior. Claro, es mini. Mirá vos. Y en esta categoría está más o menos en el promedio de la altura. Uh-huh. En la categoría anterior le sacaba una cabeza a casi todos los chicos. Claro. Por supuesto, fue uno de los máximos anotadores con el aro un poco más bajo, como vos decías. El Diego. 75, entonces, es seguramente último año de mini. Tomale el nombre y el apellido porque lo vamos a ver en algún momento. Pero tiene un físico realmente hermoso para la categoría y es uno de los grandotes también de el U13. ¿Eh? Fíjate vos que además entra en el bueno, primer cuarto también. ¿Qué edad tiene ese chico? ¿Decís? Lautile, este tiene decía, 12. El 75 tiene 12, porque si jugó en la categoría anterior en mini, es mini es de 11 y 12 años. Y ya después... Bueno, eso nos cuentan, Diego, que... Sí. Que pasaba también con Escola en este club, que jugaba en varias categorías a la vez, no solamente la que le correspondía por su edad, sino también categorías mayores, porque como recién nos decían los chicos, a los 11 años ya medía 1,80 m. Claro. Que si bien no es la única condición, nos decía Patricio, el entrenador, no es lo único la altura, sobre todo a esta edad para los chicos, pero por supuesto que es una condición a tener en cuenta, además por supuesto del manejo de pelota. Vos fijate que uno de los nenes con el que hablábamos recién, el que tenía la camiseta 44, no es tan alto como sus compañeros, pero también tenía mucha habilidad, mucho manejo de la pelota. Mirá, en ese sentido, olvídate, los que son chiquititos también hacen la diferencia con la velocidad, con el manejo de balón, con el lanzamiento. Más allá de los grandotes en sí, aprovechan y se potencian con lo que tienen realmente. Así que en ese sentido el básquet está muy bien desarrollado aún para los chicos que son bajos. Bueno, ahí también se pueden ver imágenes, ¿no?, de cada uno de ellos.